juntan, Lery. ¿Se casan o no se casan? Esa precisamente es la pregunta, porque mira, los que estamos en este ambiente, que conocemos por años y que queremos y respetamos muchísimo a esta pareja, nos referimos a Jorge Luis Ramos y su pareja, pues mira, estamos pendientes de cómo reaccionan precisamente ante esta ley ya que, mira, fue aprobada, que es la que hay. Vamos a verlo. Ya, obviamente, en Puerto Rico, parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio con el respeto que te mereces. Me alegra muchísimo de años la relación tan hermosa que tienes con nuestro querido Vicente. Sí, bueno, realmente muy contento, no solamente por nosotros, sino por todos los compañeros, por toda la gente gay, por toda la gente que en estos días está celebrando, ¿verdad?, el amor, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad?, a raíz de la declaración del Supremo. Me parece un gran logro que es importante, además, para lograr una igualdad y una equidad entre todas las personas. Nosotros vamos a cumplir ahora 32 años, si Dios lo permite. ¿Y les gustaría tomar este paso? Bueno, pues por supuesto que sí, que eventualmente lo vamos a hacer. Y en otro tema, y esto para finalizar, ya con este punto de partida, ¿acariciarían ustedes la idea de la adopción? Ustedes que tienen tanto amor para dar. Bueno, yo tengo muchísimo amor para dar, pero edad no tengo, papito. Yo estoy viejo para eso. Yo podría ser abuelo. Tremenda histeria se va a formar en el Teatro Francisco Arribí en Santurce a partir de octubre. Correcto, a partir del 15 de octubre vamos a estrenar como parte del Festival Internacional del Instituto de Cultura la obra Histeria. ¡Qué histeria! De repente 32 años para que usted vea, mire, cuando hay compromiso, olvídese lo demás. Muchas bendiciones como siempre y para adelante, que muchos tenemos que aprender de los grandes, ¿verdad? Dígame.